Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cada programa intentamos sorprenderle, teniendo a España como excusa es fácil. Lugares con encanto y sitios con historia. Hoy volamos por encima de la comarca de Covandos, en Galicia, y conocemos Alfarnate, en Málaga. No se muevan, comenzamos. Pues yo recomiendo Peñíscola, que está cerca de Alcosebre y Castellón. Es un pueblo muy bonito, también así con calles altas aquí como Toledo. Y aparte de ser muy turístico, tiene muchas playas y muchos sitios muy buenos para comer y visitar. Y con los niños también hay un museo cerca de la playa sobre la marina y un poco. También hay muchos sitios que ver. Se ven un día rapidito, pero luego hay muchos pueblos alrededor que son muy bonitos también. En la comarca del Salnés se encuentra Cambados, en Pontevedra, conocida como la capital del Albariño por ser el referente vitivinícola de la comarca. Es también tierra de mariscadores, lo que se refleja en su suculenta gastronomía. Hoy le vamos a ofrecer una imagen distinta de la zona. La vamos a visitar, pero desde el aire. Las vías ferratas se han convertido en los últimos tiempos en una de las actividades al aire libre más demandadas para los amantes de los deportes de aventura.
Las vías ferratas son recorridos tanto verticales como horizontales, equipados con clavos, grapas y presas que permiten al viajero llegar a zonas de difícil acceso. Senderistas, montañeros o escaladores pueden recorrer con total seguridad las montañas de esta zona tan interesante, solo para aventureros. Los orígenes de la cocina jienense se remontan a la cocina hispanorromana, donde se estableció el ingrediente del aceite de oliva como producción agraria. Este producto forma parte importante de la gastronomía de Jaén, pero no es el único. Los sentidos guían por nuevos caminos y ayudan en la excitante aventura del descubrimiento. Nada se conoce definitivamente. Siempre hay un aroma distinto. Un placer diferente que nos seduce. Siempre hay más. Cada espacio, cada ambiente, en los campos, en los surcos de la tierra. Acércate. Deja que tus sentidos te lleven en la aventura de descubrir Jaén y sus mil sabores. Puertas que se abren empujadas por la curiosidad, por el deseo de disfrutar el resultado del esfuerzo. Del trabajo artesanal, del cuidado puesto en cada gesto. De la tradición nace el misterio que se imprime en la retina, en el corazón y en el paladar. Thank you.
Y seguimos hablando de aceitunas, pero esta vez los protagonistas son los niños. Nos adentramos en una clase magistral donde los más pequeños han podido combinar su sabor con otros ingredientes. El resultado, ahora lo van a ver. Ellos se han convertido en cocineros por un día. ¡Buenísima! Uno de los productos estrella de la región, la aceituna, es protagonista de la mesa. Tiene tantos sabores diferentes, tiene todos los sabores básicos. Lo podemos poner con pescados, con carnes, con frutas. Es que vale absolutamente para todo. Cada uno le da su toque personal. Esos son los quicos, que nos va, eso nos va a volar, ¿no? ¿Puede con quicos? Con un poco picante, que le da un toque exquisito. Y la ralladura de queso le da un punto bastante bien. Fáciles de adquirir y almacenar, enriquecen nuestra alimentación. La alimentación es muy importante y los niños tienen que comer cosas saludables. Y la aceituna lo es, porque tiene vitaminas, tiene fibra, tiene ácido oleico bueno y encima 7 aceitunas, 37 calorías. Una experiencia única en la que sus aliños dan una visión renovada de este clásico. Porque los niños tienen su propio y particular gusto. Y entonces se ponen a hacer cualquier tipo de aceituning, le mezclan con las cosas que a ellos les molan, pero es que hay veces que funciona. Como siempre, arriesgados. ¿Veis que las aceitunas y el queso pegan? Sí. Claro, pues les echaría quicos, un poco de jamón de York y queso. Sus recetas son las más originales. Sus playas y pedanías son también foco turístico. Lorca ofrece al visitante numerosas opciones. El centro histórico es importante legado barroco, uno de los de mayor protección de la región. Amanece en Lorca. Los primeros rayos de sol iluminan las costas de Puntas de Calnegre, ubicadas junto a un antiguo poblado de pescadores. Con su temperatura media de 18 grados en invierno, acoge a los visitantes que quieren disfrutar de las playas y las calas, algunas de ellas vírgenes. Su moderno albergue permite que los visitantes, y especialmente los jóvenes, puedan disfrutar del ocio mientras participan en alguna actividad deportiva al aire libre. Es uno de los variados albergues del municipio, como el de Casa Iglesias o el de Coy, en las pedanías del norte. En el interior de la montaña, los embalses de Valdeinfierno y de Puentes beben de los ríos Luchena, Vélez y Guadalentín y le dan a la ciudad la doble tranquilidad de acopio de aguas y protección contra las avenidas. Las innumerables ramblas se salvan gracias a estructuras robustas y elegantes, como el puente en la Rambla de los 17 Arcos, en el camino a la mezquita del Centeno. En los pliegues de las montañas hay bosques de pinos o campos de almendros, y en el interior de Lorca las llamadas pedanías altas, como Coy o Doña Inés, a casi 100 kilómetros de las costas del municipio. Granada es música y poesía, puro arte monumental, cultura milenaria. Ciudades de impresionante e interesante arquitectura, pueblos blancos desparramados por valles y laderas que terminan en los acantilados y playas de la costa tropical. La provincia de Granada es un privilegio y un destino que permite al viajero practicar esquí en Sierra Nevada o aventurarse por los recónditos pueblos alpujarreños. La ciudad más importante de Extremadura y su capital natural, Badajoz, resulta indispensable de tres realidades geopolíticas de las que dependen su fundación, su existencia, estructura, aventuras y desventuras a lo largo de la historia. Forma parte de su patrimonio natural. Badajoz es hoy una ciudad tranquila. Pero las cicatrices de su trazado desvelan que la vida no fue siempre tan apacible. Hubo momentos en los que se vio forzada a ser una ciudad vigilante, en continua alerta. Una ciudad que debía prepararse para la batalla. Sin
Situada en la frontera con Portugal, Badajoz era el perfecto escenario para la guerra. Desde su fundación, allá por el siglo IX, Badajoz fue una plaza fuerte que se disputaron musulmanes y cristianos, portugueses, españoles, franceses, ingleses. Los ejércitos europeos, en sucesivos conflictos, hicieron de Badajoz su llave para penetrar en España desde Portugal. Y así, la ciudad sufrió las calamidades de la guerra, los asedios, las bombas, los saqueos, el hambre y la enfermedad. Pero Badajoz era un bastión en la frontera y debía prepararse para ofrecer batalla. Se fortificó y erizó su semblante, contuvo la respiración y miró a los ojos de sus enemigos. Y cuando los imperios de España y Portugal declinaron, las guerras europeas se trasladaron a otras fronteras. Las modernas armas hicieron inútiles las murallas, convirtiéndolas en gigantes petrificados, en testigos mudos de otro tiempo. Los fuertes dejaron de ser necesarios y se convirtieron en prisiones, y los viejos palacios reconvertidos en cuarteles se abandonaron. Pero aún aguardaba el peor de los enemigos, ese que infringe un daño mayor que el de las bombas y la destrucción: el olvido. La moderna ciudad creció sobre los fosos, abrió nuevos huecos en la muralla, ocupó sus baluartes con nuevas obras, y las murallas al fin cedieron. Hasta que las piedras y los bronces mandaron un mensaje. Había que recordar, contar lo que aquí aconteció, lo que fuimos. El presente necesita conocer el pasado para construir el futuro. Por eso se indagó en los archivos, se excavaron las ruinas, se investigaron los restos. Y con todo ello, se fundamentaron nuevos proyectos con los que recuperar la antigua Alcazaba, reconstruir desde sus ruinas los restos de las murallas, de los baluartes, de las antiguas puertas, insuflarle vida a los recintos abandonados. Y con ello, se crearon nuevos usos para los nuevos tiempos, desvelando su auténtico valor. Los antiguos restos se convirtieron en atractivos recursos culturales y la ciudad cambió de nuevo el semblante, ofreciendo su faz más amable y contemporánea. Hoy la Alcazaba es ya un lugar de ocio para los ciudadanos de Badajoz y un atractivo cultural para sus visitantes. La fortificación abaluartada ha de ser un lugar para recordar lo que fuimos, para que nuestro recuerdo permanezca indemne. Porque Badajoz es una ciudad con historia, pero sobre todo, una ciudad que es capaz de recordar. Cuando nos vamos de vacaciones, la cámara de fotos o el móvil son nuestro mejor cómplice para retratar los mejores paisajes. Muchas de esas imágenes nos llegan al programa. Les estamos muy agradecidos. Nos podéis enviar todo vuestro material a nuestro buzón de correo ilovehispana@laregional.tv. Roquetas de Mar es sol, es luz, es turismo de calidad para todos. Playas, tranquilidad y diversión. El municipio de Roquetas de Mar tiene una extensión de 60 kilómetros cuadrados. Se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Almería, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en plena costa mediterránea. En la década de los 60, Roquetas de Mar comenzó su actividad turística. Desde entonces, gracias a la gran profesionalización del sector, ha alcanzado una gama de servicios de elevado nivel,
convirtiéndose en una alternativa turística de excelencia mundial. Nuestra oferta turística actual ofrece un sinfín de alternativas de ocio para múltiples tipos de público. Por eso, visitantes de todos los países del mundo disfrutan con nosotros de las bondades de un clima increíble donde el verano dura casi todo el año. Las playas de Roquetas de Mar son uno de sus principales atractivos. En la actualidad poseemos banderas azules, accesos especiales para discapacitados y la Q de calidad turística como demostración de una oferta capaz de satisfacer las más elevadas exigencias. La marca de calidad Q es un símbolo de prestigio que exige diferenciación, fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos certificados. Para mostrar toda la magnitud de la ciudad, nada mejor que recorrer sus rincones y disfrutar de la enorme cantidad de posibilidades que ofrece. Desde sus entornos naturales hasta sus sofisticadas instalaciones. Desde la belleza de sus paisajes hasta la riqueza de su historia y su amplia oferta cultural. Comencemos nuestro recorrido desde el extremo occidental, donde se encuentra nuestro recurso natural más preciado, el paraje y reserva natural de Punta Entinas Sabinar, zona especial de protección para aves por la Unión Europea y un claro ejemplo de ecosistema dunar. Los amantes del golf tienen un motivo de peso para visitar Roquetas de Mar. El Club de Golf Playa Serena. Fundado en 1979, sus instalaciones son de las mejores de la provincia, lo que le permite albergar campeonatos del circuito nacional. La oferta hotelera, ubicada principalmente en las urbanizaciones turísticas de Playa Serena, Roquetas de Mar y Agua Dulce, es muy completa. Hoteles, camping y alojamiento familiar con multitud de plazas de calidad, situadas a escasos metros de la playa y con la garantía de las mejores cadenas internacionales. La noche es joven en Roquetas de Mar y ofrece lugares únicos donde disfrutar de ambientes selectos y entornos privilegiados. La historia también tiene su hueco entre nosotros y encuentra su máximo exponente en el Castillo de Santa Ana. Este edificio, asentado sobre las roquetas que dan nombre a nuestro municipio, data del siglo XVI. Fue reconstruido siguiendo los planos originales y manteniendo su esencia. Torre vigía que vivió en tiempos pretéritos de incursiones y que hoy se ha convertido en un espacio abierto de convivencia y cultura. Seguimos nuestro recorrido por el puerto, lugar de integración entre la tradición mediterránea y la navegación de recreo. Puerto pesquero y deportivo, donde además de la náutica, podremos disfrutar de una excelente gastronomía con establecimientos de prestigio nacional y una deliciosa variedad de pescado fresco en sus típicos restaurantes. Hemos recorrido España en unos minutos. Los rincones más variopintos han sido protagonistas, pero aún nos queda más. En el próximo programa les seguiremos mostrando el lado más turístico de España.